Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Accidente en La Romana. En horas de la tarde de este viernes se produjo un aparatoso accidente entre dos vehículos en un hecho ocurrido carretera La Romana y Higueral. Según la información obtenida, tres personas resultaron muertas en la escena y otras tres heridas. Aún se desconoce cómo ocurrieron los hechos. El vecino de Yeilin, César Augusto Paniagua, juez de la instrucción, le dictó 3 meses de prisión preventiva a Juan Feliz Ubriz, Caputo. Este es el principal sospechoso de la desaparición de la joven Snyder Yeilin Dadu, de 17 años de edad, desde hace 13 días. Esta medida de coerción deberá cumplirla en la cárcel pública de San Juan y fue solicitada por el fiscal Sócrates David Ogando y el abogado querellante Diosmere Rosario. Caputo se limitó a decir algo del tema cuando se le dio la palabra en el juicio. Estaremos al pendiente de este caso para poder brindarle todos los detalles de lo que Caputo dijo en el juicio. Lo avimban. Nos llega un video a nuestra redacción donde se puede observar de forma clara cómo los uniformados de la Policía Nacional sacan a una persona no identificada de un vehículo. Aunque no se sabe el motivo, dónde fue, cuándo pasó y qué accionó que los uniformados actuaran de esa manera. Lo que sí tenemos claro es que las autoridades policiales no deben actuar de esta manera tan salvaje. En el siguiente video podrán observar cómo sacan al conductor del vehículo y empiezan a golpear salvajemente, con galletas, patadas, trompones y más. Al final del vídeo se puede notar cómo se percatan de que alguien estaba grabando e intentan tumbarle la cámara o el celular, pero el vídeo está ahí por suerte.